Hola. Bé, parlant de campanyes, ara que ve s'acosta Setmana Santa, sembla que hi ha un jugador que té el paper de màrtir, que és Vinícius, i en canvi hi ha un altre jugador, que és del Barcelona, que és Gavi, que qualsevol entrada que fa, o qualsevol jugada, qualsevol acció, té una forta resposta, sobretot a nivell de tertúlies i tal. Vostè té la sensació que hi ha una campanya contra Gavi per pressionar, per fer-li més difícil la seva progressió? Bé, ara ja fa dies que no veia cap notícia de tipus com fa un mes i mig o dos mesos, no? Que deien que Gavi era un carnicero, no? Deien alguna cosa així, no? Sorprèn. Bé, però estem acostumats. Jo conec molt bé la casa, sé d'on venen els trets moltes vegades. Nosaltres hem d'estar tranquils, protegir el futbolista, que jugui tranquil, que al final no podem estar pendents de l'entorn i del que es parla, i hem d'estar centrats en el futbol. Gavi ho està entrenant molt bé, com sempre, ho dona tot el camp, i que estigui tranquil. Ell fa el seu joc i en cap moment va amb mala fe. Entra fort, però en cap moment va amb mala fe. Muy buena respuesta de Xavi, nuestro entrenador, una vez más en rueda de prensa, en la previa de este clásico Barça-Real Madrid, que si ganamos puede ser casi casi decisivo para bueno, sentenciar la Liga, aunque todavía queda mucho, ¿no? Pero nos pondríamos a 12 puntos. Y me parece muy acertada la pregunta del compañero Joan Poquí. Eso es pregunta y respuesta en catalán, pero la hemos dejado porque creo que se entiende perfectamente. Y si no, pues ya os lo digo yo, ¿no? Le preguntan que bueno, sobre la campaña que una vez más desde la caverna han lanzado sobre Gavi. Y lo que responde Xavi es que ya sabe de dónde vienen los tiros, ¿no? Como diciendo, ya sabemos que desde la caverna ya sabemos lo que hay, ¿no? Tienen sus grandes altavoces, mienten más que hablan, lo manipulan todo, y para poder tapar sus vergüenzas, pues tienen que atacarnos a nosotros, ¿no? Y evidentemente, cuando tenemos un jugador intenso como Gavi, o como hemos tenido algunos en otras ocasiones, pues bueno, en este caso, pues lo que les interesa es machacar y machacar y machacar, pues para conseguir que le saquen tarjetas, que los pulsen, porque claro, los únicos que pueden ser intensos son ellos, que llevan toda la vida con los Pirris, Sanchís, De Felipes, Hierros, Pepes, Casemiros, Carvajales, en fin, no sé si me dejo alguno, Sergio Ramos, no sé si lo he dicho, en fin, una barbaridad. Con el historial que tienen esta gente, que tienen impunidad total y se quejan de los demás, ¿no? Y en este caso les ha dolido pues que nos haga un jugador como Gavi de la cantera, que es un tío que se deja la piel en el campo, que como dice Xavi, ni va con mala intención, ni todavía ha merecido ser expulsado. En fin, es un jugador intenso como hay muchísimos. Pero claro, aquí en el Barça, ni siquiera, según ellos, nos podemos permitir el tener un jugador intenso. Aquí tenemos que hacer lo que ellos digan para que todo baile al son de lo que ellos quieran, como ha pasado siempre, ¿no? Se creen que estamos todavía en el nodo. Y como digo siempre, el peor enemigo del Real Madrid son las tecnologías y las redes sociales. Evidentemente que los deja retratados una vez sí y la otra también, ¿no? Y lo que más rabia da de esta gente es que siempre habla el que menos puede. Es decir, ellos que son los que más tienen que callar, los que más tienen que esconder, los que más jugadores repartecoces han tenido a lo largo de la historia y con impunidad absoluta, se ponen a criticar a otros, ¿sabes? En su día hablaban de Mascherano, en fin, o sea, de verdad, yo es que alucino con esta gente. ¿Qué pasa? ¿Que solo ellos pueden tener jugadores intensos? Y además, a nosotros nos acribillan a tarjetas cuando tenemos un jugador intenso. Nos aplican el reglamento a rajatabla. A ellos, señores, impunidad total, lo vemos en cada partido. ¿Se puede ser más falso? Pero qué gente más hipócrita, ¿no? Son cínicos como ellos solos, ¿eh? De verdad, yo espero que exista el karma y algún día el karma los ponga en su sitio. Yo confío. Es verdad que son muchos años ya y pocas veces los ha puesto en su sitio, pero yo confío, yo espero que el final de esta gente sea como merece, como el karma quiera, y que los ponga en su sitio. Mínimo espero que les precinten el museo, mínimo. Como mínimo,
que les presidenta en el museo. Pues es que es tremendo, ¿eh? La verdad. O sea, siempre habla el que menos puede. O sea, ¿tú te crees que esta gente puede hablar ni de jugadores intensos, ni de arbitrajes, ni de tarjetas, ni de nada? ¿No se les caerá la cara de vergüenza? En fin, señores, Madrix, madridismo en estado puro, ellos son así. Viven en Madrix. Como digo siempre, no solo no les hagan caso, no se dejen engañar, y cuando les venga uno a decirle estas tonterías, ríanse en su cara. Un fuerte abrazo, amigos, quiero saber vuestra opinión, dejadla en los comentarios y por supuesto que nadie se olvide de darle al me gusta, que paso lista. Abrazo, salud y Barça, chao, chao, cuidaros.